ha llegado el momento de cambiarme la nevera. Tengo entendido que es el electrodoméstico que más consume en casa. Pero la verdad es que no tengo muy claro qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de elegir uno. Y ni siquiera sé muy bien si eso me va a ayudar a ahorrar en la factura de la luz. ¿Será rentable la inversión? Perdón, ¿me puedes ayudar? Hola, claro que sí. Mira, ¿es verdad que la nevera es lo que más gasta? Sin duda. La nevera consume aproximadamente el 30% de la factura que tú pagas cada mes. Entonces, si yo tengo que elegir una nevera, ¿en qué me tengo que fijar? Lo más importante de todo es que interpretes bien la etiqueta energética, que es el DNI de la máquina. ¿Qué me está diciendo esta etiqueta? Te dice, por una parte, el consumo energético, que puede ir desde la A de Andorra, que son las más eficientes, a la G de Gerona, que son las que más consumen. Vale. Luego te dice, por ejemplo, la capacidad en litros del congelador. Lo que más consume de la nevera es el congelador. Cuanto más congelador tenga, más va a consumir la nevera. Exacto. Vale. Sí, sí. ¿Y en cuanto a volumen total también me tengo que fijar? Sí, cuanto menos espacio a refrigerar, menos consumo. No veo ninguna A en ninguna nevera. Súper buena pregunta. Mira, ven, te lo voy a explicar desde aquí. Vale. Esta sería la nueva etiqueta energética. Sí. ¿Ves? La D de Dinamarca corresponde a la antigua clasificación, que era A++. No me digas. Vale, esto ha cambiado, ¿eh? Lo que antes era A++, ahora es una D. Correcto, sí, sí. Oh, entonces, vale. Antiguamente, digamos, para que tú te sitúes, por cada nivel de eficiencia le ganarías un 20% de menor consumo y normalmente cuando una máquina consume poco, vive más años. Ah. O sea, antiguamente, pues yo les decía a los clientes, pues ves, por ejemplo, si tú tienes una clase A+, o es AA+, la AA+, consumirá un 20% menos. Por ejemplo, en este caso, tenemos una clase energética clase D, que son 201 kilovatios al año con la puerta cerrada, y en cambio aquí tenemos una clasificación energética E de España, ¿sí?, que consume 238. ¿De acuerdo? Es bastante diferencia, ¿eh? Es correcto. Más de un 10%, un 15%. Sí, en general, por cada nivel, un 20%. Pero los fabricantes dicen que si tienes una nevera que en tu casa lleve más de 10 años, te podrías llegar a ahorrar hasta un 40% si la sustituyes hoy por una de la clasificación más eficiente. Es una barbaridad, un 40%, Álvaro. Sí, sí, muchísimo. Sí. Muchísimo dinero, sí, sí. Y encima esta me gusta. Pues nada, que me he venido con nevera nueva. Y lógicamente de clase D. Lo que antiguamente era la A++. Y estoy encantada porque esto me va a ayudar a ahorrarme unos cuantos euritos en la factura de la luz.